Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video tutorial. Mi nombre es Irma Flores. Quiero enseñarte estos hermosos llaveros en forma de pulpo. Estos lindos pulpos son muy fáciles de hacer. Lo mejor de este proyecto que te voy a enseñar a hacer ahora es que lleva muy poco material y puede ser muy rentable para que lo puedas vender, para que puedas emprender tu negocio a través de tejido. Entra muy poquito material. Ese material que por ahí tienes guardado, esas lanas sobrantes que van sobrando de trabajos grandes, esas lanitas son las que puedes utilizar para hacer estos lindos llaveros en forma de pulpo. Con 6 tentáculos, le puse un adornito, miren qué lindo queda. Les voy a dar el video tutorial, pero antes no se olviden de compartir este video, dejar su comentario y darle me gusta. Y quiero mostrarles este pulpo. Este pulpo es más grande, tiene otro tipo de tentáculo, tiene otros adornitos. Si deseas que yo te enseñe a realizar este pulpo navideño, me lo haces saber en los comentarios. No te olvides de compartir. Ahora sí, si te gustó, vamos a ver el paso a paso. Vamos a comenzar con un anillo mágico, este bonito proyecto. Dentro vamos a poner 6 puntos. Cuatro, cinco, 6 puntos. Vamos a poner 6 puntos en este anillo mágico. Y vamos a cerrar y vamos a empezar una vuelta, punto deslizado. Y empiezo con una cadenita. Ahora voy a poner 2 puntos por cada punto que encuentre. 2 puntos. Así, un punto bajo, otro punto bajo. En el siguiente, un punto bajo, siguiente punto bajo. En el siguiente, igual, un punto bajo, siguiente punto bajo. En total vamos a tener 12 puntos. Vamos, cerramos esta vuelta. Vamos a cerrar esta vuelta, punto bajo ahí, una cadenita y ahora vamos a poner 2 puntos bajos juntos. En el siguiente un punto solo, en el siguiente 2 puntos juntos, siguiente un punto solo, siguiente 2 puntos juntos, siguiente un punto solo. Siguiente, así vamos a ir por toda la vuelta. Vamos a poner 2 puntos juntos, seguido de un punto solo. 2 puntos juntos, luego un punto solo. Toda la vuelta. Esta siguiente vuelta, he cerrado la vuelta con punto deslizado. Aquí pongo en esta vuelta 2 puntos juntos. Luego vamos a poner un punto solo, siguiente un punto solo, siguiente 2 puntos juntos, siguiente un punto solo, siguiente un punto solo, siguiente 2 puntos juntos, siguiente un punto solo, siguiente 2 puntos juntos. Y lo mismo por toda la vuelta. Acabo de terminar esta vuelta donde hemos puesto 2 puntos juntos, luego 2 puntos solos. 2 puntos juntos, luego 2 puntos solos. Entonces, hasta aquí yo ya he aumentado lo suficiente. Vamos ahora a poner 4 vueltas, pero sin aumento. Voy a poner una cadenita y empiezo, ponen un marcador, empiezo todo el contorno con puntos bajos, pero sin aumento. Todo con todo el contorno así, punto bajo, punto bajo, punto bajo, pero sin aumentos. ¿Cuántas vueltas voy a dar? Voy a dar 4 vueltas. Sin aumento. Esta es una de las vueltas. Pueden hacerlo en el color que ustedes deseen.
en el color que a ustedes les guste. Esta sería una de las vueltas, son cuatro vueltas en total que tienen que poner sin aumento. Aquí cerraría una cadena y continúo mi segunda vuelta, pero sin aumentos. Tengo cuatro vueltas sin aumento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer nuestra disminución. Ya. Entonces, voy aquí a poner un punto y en el siguiente voy a disminuir. Bien. Jalo hebra, en el siguiente jalo hebra y paso. Aquí tengo un punto disminuido. Ahora hago mi punto normal, siguiente punto normal, aquí tengo dos puntos. En el siguiente vamos a disminuir igual, planto, jalo, me paso al siguiente, planto, jalo y paso. Haciendo en el siguiente un punto, en el siguiente vamos otro punto y en el siguiente vamos a disminuir. Planto mi crochet, jalo la hebra, me paso al siguiente punto, jalo hebra y paso. Nuevamente acá un punto, siguiente punto, son dos puntos. Y en el siguiente vamos a disminuir. Jalo hebra, planto en el siguiente punto, jalo hebra y paso. Y lo mismo por toda la vuelta. Trabajen con un marcador, mírenme que acá tengo este hilito, me voy guiando yo, pero trabajen con un marcador para que vean dónde termina cada vuelta. Vuelta donde hemos empezado a reducir, cada dos puntos hemos reducido. Ahora vamos a reducir cada un punto. Entonces, para ello planto un punto, en el siguiente voy a reducir de igual manera, planto, jalo hebra, en el siguiente punto planto, jalo hebra y paso. Aquí hay un punto reducido, luego un punto en el siguiente punto. Luego vamos a reducir, planto, jalo hebra, planto en el siguiente punto, jalo hebra y paso. Acá hay un punto reducido, luego trabajo un punto. Luego igual, vamos a reducir, planto, jalo hebra, planto, jalo hebra y reduzo. Y lo mismo por toda la vuelta. Aquí hemos terminado de reducir, así va quedando, y aquí vamos a reducir en todos los puntos, planto, jalo hebra, planto en el siguiente punto, jalo hebra y vamos a reducir. En el siguiente igual, jalo, siguiente punto, jalo y paso. ¿Ya? Y lo mismo por toda la vuelta. Reducido en todos los puntos y ahora aquí queda un pequeño espacio y voy a rellenar. Vamos a rellenar en este agujerito que nos queda, vamos a rellenar nuestro pulpito. Acuérdense que tengo otro muñequito, el pulpito navideño. Si ustedes desean ver el pulpito navideño paso a paso, déjenlo saber en los comentarios. Acá vamos a rellenar muy bien, bastante relleno, y luego vamos a cerrar. Mírenme. Un poquito más de rellenito, lo estoy haciendo en este color rosado, ya que este es el color que mi niña me ha pedido. Y ahora vamos a terminar de cerrar y cerramos de igual manera como lo hemos hecho en la última vuelta. Planto en este jalo hebra, siguiente punto, planto, jalo hebra y cierro. De igual manera, planto, jalo hebra y vamos a seguir cerrando así hasta que se cierre por completo. Mírenme. He terminado, ya hemos terminado, hemos cerrado y ahora vamos a hacerle los tentáculos. Vamos a hacerle este tipo de tentáculo. Hay diferentes tentáculos, acuérdense. Ahora les voy a enseñar a hacer este tentáculo. Son seis, pueden trabajarle hasta ocho, pero en este tamañito hasta seis. Y simplemente vamos una fila más atrás. Ahí, vamos a trabajar ahí.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenitas. 10 cadenitas y simplemente en el primer punto, punto bajo, y los siguientes puntos, puntos altos, nada más. Puntos altos. Puntos altos así, de esta manera. Puntos altos. Ahí, puntos altos. Este sería nuestro primer tentáculo. Ya, así, de esta manera. Y vamos, y en el siguiente punto, punto bajo. Entonces, nuevamente vamos ahora un punto bajo en el siguiente punto y vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. El primer punto retrocedemos, punto bajo, los siguientes puntos, puntos altos. ¿Okay? Puntos altos. Así. Puntos altos. Y lo mismo tienen que seguir haciendo hasta completar 6 tentáculos. Ya tengo los 6 tentáculos, como pueden ver, en este color rosadito. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle los ojitos. Ya, voy a ponerle los ojitos. Y tengo estos ojitos. Miren, tengo estos ojitos que le voy a poner. Entonces, sí, vamos a ponerlo, vamos a colocarle los ojitos, después de los 6 tentáculos, los ojitos, voy a ponerle este pequeño adorno como un moñito que tengo, si desean lo dejan tal cual. Pero si desean, le ponen su moñito. Le voy a colocar aquí un pequeño moñito a este pulpito. Luego voy a hacer en los ojitos, tienen el moñito, los tentáculos. Voy a hacerle por la parte de atrás, me voy a ir y le voy a hacer su boquita. ¿Okay? Voy a hacerles la boquita. Así, de esta manera. Voy a esconder mi lanita. Aquí tienen ya la boquita dibujada con lanita. Aquí también le voy a poner esta cintita aquí, como una corbatita, para que quede muy bonito. Y lo voy a hacer con mi pistola de bolsa. Y eso depende de ustedes si quieren decorar. Pues yo le voy a poner aquí. Pistola un poquito. Y voy a decorar. Voy a decorar. Así, de esta manera. Y lo que me falta aquí son dos cositas. Vamos a echarle un poquitito de rubor. Vamos a hacerle las chapitas. Mírenme. Bueno, creo que... Y aquí está nuestro llavero. Y con la agujita, que por aquí lo he dejado, voy a poner mi llavero.
Entonces me voy aquí al medio. Y vamos a... No solamente voy a amarrar una vez, sino que voy a asegurar bien. Vamos a asegurar. Y vuelvo a pasar una vez más para asegurar, cogiendo el tejido a la vez. Ahí. Y aseguro. Y dos. Aseguran bien y esta lanita planta y va a desaparecer por aquí. Por aquí van a cortar y igual van a hacer con este pedacito de lana que les va a sobrar por aquí. Igual van a empezar a desaparecer. Y ahí está su llavero. Aquí está, ya puedo decir trabajo terminado. Vieron que fue muy fácil. Y lo mejor de todo es que ocupa poco material. Como pueden ver, pueden hacer mucho de ellos en un día para vender, para negocio. Es algo rentable. Quedó muy bonito. Aquí está este pulpito coquetito. ¿Sí? Un pulpo coquete. Aquí tienen el otro pulpito que también estaba a poner el llaverito. Tienen el color amarillito. Tienen este tipo de ojitos y este tipo de ojitos. Aquí está el color lila. Mírenme. Pueden hacerlo en los colores que ustedes quieran y ponerle algunos detalles, algunos adornitos. Ya depende de ustedes. Pero así es como me quedó mi llavero. Espero que les haya gustado y si es así, no te olvides de dejar tu comentario. Déjame también en tus comentarios saber si quieres ver el paso a paso de este pulpo navideño con este tipo de tentáculo que es distinto y la medida también es distinta. Déjame saber en los comentarios si deseas ver el paso a paso. El tamaño, como pueden ver, es grande y los tentáculos distintos. Pero solamente si me dejas saber en los comentarios si deseas ver el paso a paso, lo voy a poner a disposición.